Sí, tuvimos la presencia de Luz, una persona del hospital que nos vino a dar una charla sobre educación sexual. Perfecto, para todos los chicos. Para el grupito de 10 años para arriba. Perfecto. Sí. Bueno, contanos, los chicos contentos. Los chicos están muy contentos, disfrutando. Este verano, la verdad, tuvimos los días, nos acompañaron en todo momento. Más que el año pasado, ¿no? Sí, más que el año pasado, porque antes teníamos un día de lluvia seguro, pero no. Ahora, desde que empezamos a venir ese viernes, que hicimos la apertura con Nico Damontes, todos los días venimos acá al Náutico haciendo actividades con los profes de educación física, con los demás profes, todo el tiempo. Actividades especiales que tuvimos, sí. Ya vinieron a hacernos un taller de radio desde la municipalidad. Bueno, estuvimos dándole canotaje en la pileta. Para la semana que viene tenemos la presencia de los bomberos, que van a venir a hacernos una capacitación de RCP y tirolesa. Y vamos a realizar un duatlón que consta en una parte que es con natación y otra parte que es corriendo, a cargo también de los profes de educación física, de los profes que acompañan acá y de dirección de deportes, que nos van a acompañar prestándonos el arco y todos los materiales que se necesitan para realizar. Sí, tal cual. La idea es, cuando se presentó el proyecto de Escuela Abierta de Verano, era brindarle una calidad educativa con charlas, capacitaciones, donde tengan la experiencia de aventuras, salidas, caminatas, todo. Todo lo demás podemos dar, además de las actividades que siempre se realizan en una colonia, queremos darle el extra educativo y con experiencias nuevas. Perfecto. Y bueno, y también decir que todos los chicos de todos los barrios la están pasando muy bien acá. Sí, la verdad, hoy en día estamos con 250 chicos. Tenemos un número, manejamos siempre ese número, entre 200, 250. En Arroyo Dulce también aumentó la matrícula, están alrededor de 30, 35 chicos que asisten todos los días. Ellos asisten al club de Arroyo Dulce. Y bueno, todos disfrutando de la pileta, de estar al aire libre, a la sombra, haciendo actividad física. Mejor cosa no podemos pedir. La verdad que sí. Bueno, nosotros te felicitamos a vos y a todo tu equipo. Y bueno, los vamos a seguir acompañando, porque nos encanta venir acá, ¿eh? Cómo no, los esperamos, que la semana que viene tenemos muchas actividades. Y bueno, y lamentablemente ya nos queda muy poquito, así que también se va a venir el cierre con murga, caravana y todo lo que lleva un cierre de fiesta y alegría. Muchas gracias, Santo. Bueno, gracias a ustedes.